Después de 2 años de pandemia, por fin celebramos esta segunda edición de la Feria Gastronómica, en la que desde el primer momento, antes de saber que íbamos a sufrir las consecuencias de la pandemia, habíamos trabajado con mucho entusiasmo, ¿no?, para mostrar lo mejor de nuestro sector hostelero, muchos de vosotros, los participantes, quienes realmente vais a deleitar a todos los usuarios con la rica gastronomía de Cartagena, de nuestra comarca y de nuestra región. Para nosotros no es un evento más, porque el objetivo es servir de escaparate a la gastronomía local, a lo que se produce, se cocina y se bebe en Cartagena, y es un objetivo compartido siempre por el Ayuntamiento, puesto que Cartagena es turismo y, por supuesto, nuestro sector servicios es uno de los más respetados y cuidados por todos nosotros. Por eso esta Feria Gastronómica tiene la virtud de mostrar nuestra cocina, pero también en el enorme poder que tiene como escaparate de la calidad con la que se trabaja en nuestra tierra. La cocina que representamos y que defendemos y que vamos a poder mostrar esos días es embajadora de los sectores productivos, de pescadores, agricultores y de las industrias de gran transformación. La gastronomía y el trabajo de nuestros hosteleros es fundamental dentro de nuestro plan estratégico. Lo tenemos encauzado y habéis participado en esos planes. Junto a vosotros los hemos hecho y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Además, tenemos una alianza que creo que es la que nos hace mucho más fuertes, que es junto a la Autoridad Portuaria y junto a la Consejería de Turismo presente en Cartagena de la Comunidad Autónoma. Tenemos grandes aliados también, que son los medios de comunicación, en este caso La Verdad, que apuesta por este tipo de eventos, y tenemos la mejor materia prima y el mejor hostelero de nuestra región, que es el de Cartagena. La gastronomía es, según distintos estudios de los que tenemos en el Gobierno regional, el segundo producto turístico más valorado por quien nos visita. Por ello juega y es un eje fundamental tanto del Plan Estratégico de Turismo de Cartagena, el primer plan estratégico de turismo que tiene un municipio en la región de Murcia, y también recordarán del Plan Estratégico de Turismo del Gobierno Regional 2022-2032. Por ello hemos redoblado esfuerzos para, más allá de esa capitalidad española de la gastronomía, que era de todos, de los 45 municipios, porque así tenía que ser, para que este epílogo de esa capitalidad pues supusiese también un impulso al turismo gastronómico en la región de Murcia. Bueno, pues aquí en Cartagena, obviamente, tenemos que hacer una feria de un nivel altísimo, y creo que al final, gracias a las empresas, las instituciones y sobre todo al sector, que en Cartagena cada vez va cogiendo ese impulso que la ciudad necesita, no solo por los barcos que llegan hasta aquí y tal, sino que solo para el cartagenero, yo creo que la hostelería está creciendo con paso firme. Y gracias a ellos, pues al final hemos conseguido hacer un Cartagena Puerto de Sabores de muchísimo nivel. Además, este 2022 van a haber un contenido dentro de ponencias en las que todas van a tener unas ponencias show cooking con degustación, para que todo aquel que quiera aprender de los grandes profesionales que tenemos en la comarca, incluso en la región, que puedan aprender y probar de primera mano lo que hacen en el escenario. En fin, es bastante evidente que la feria lo que va a hacer de alguna forma es dar como un punto de partida para contar los proyectos de lo que va a ser la nueva Cartagena, o esta nueva fase o esta nueva etapa de la gastronomía en Cartagena, en el escenario, y por supuesto una calle de la tapa, como siempre solemos hacer, con 14 stands donde va a haber tapas variadas durante todo el fin de semana para todos los gustos, hay incluso para veganos. Cerveza, como siempre, nos acompaña Estrella de Levante, habrá vino, en fin, habrá una oferta para que el que venga pueda encontrar el sabor que más le gusta.